el cargo de presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de Puebla por el trienio 2011-2014, mirando en todo por el bien y el desarrollo individual y familiar de los poblanos. Sí, protesto. Sí, protesto. Es una gran responsabilidad acompañar a mi esposo desde esta institución y junto con este equipo nos comprometemos a sustentar nuestro quehacer en los ejes fundamentales de este nuevo gobierno, la familia y la participación ciudadana, los cuales son esenciales en la votación del día. En su toma de protesta, el presidente municipal anunció la implementación del programa Familia, Fortaleza Poblana. Seremos nosotros en el mismo municipal quienes le demos vida a este propósito de vigorizar la función y estructura familiar como agente de transformación personal, comunitaria y social. Sumarme a la causa que a partir del 1 de febrero asumió la señora Marta Erika Alonso de Moreno Valle como presidenta del DIF estatal. Marta, sé de tu compromiso y profesionalismo. Te ofrezco mi total disposición para que trabajemos de la mano y contribuyamos a mejorar la calidad de vida de las familias poblanas. Tú estás reclamando acciones que la transformen. Es una urgencia batir el pesado y la alta marginación que la espera a más de la mitad de la población del Estado. Es por ello que debemos visualizar que esta noble tarea no es solo de una persona o una institución. Debemos trabajar de la mano los tres niveles de gobierno para lograr nuestros objetivos. Es por ello que invito a este patronato y a este voluntariado que hoy se conforma a sumarse al 100% al trabajo en conjunto y de la misma forma buscar la participación activa de cada uno de los ciudadanos. Desde el sistema estatal DIF estamos impulsando como eje rector de nuestros programas la corresponsabilidad, lo cual nos llevará a cambiar la perspectiva paternalista y evolucionar hacia una visión de desarrollo humano integral. Y ahí, Liliana, quiero felicitarte porque, por lo que nos acabas de mencionar en tu discurso, sé que estamos en la misma línea y en el mismo eje de trabajo. El trabajo que ustedes van a llevar a cabo a favor de la familia en la ciudad que queremos, desde el patronato del DIF municipal, es invaluable. Ya desde hoy les agradezco todo el empeño que van a poner en ello. La atención de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, en cualquier circunstancia, es de gran relevancia. Porque como lo dije, gobernar es mucho más que hacer obras y dar servicios. Es cuidar a las personas, especialmente a las más vulnerables. Estoy seguro que la inversión de recursos municipales para el DIF será una aplicación en donde cada peso que se ha invertido en el fortalecimiento de la familia, estoy convencido que será la mejor inversión que podamos hacer. Y esto va a contribuir a la construcción de la ciudad que queremos.